Meditaciones a la salida del sol, del maestro Omraham Mikael Ivanov. La riqueza de los siete colores. Aprendan a trabajar con la luz del sol, porque esta luz contiene todas las riquezas. Cuando comiencen a entrar en posesión de esas riquezas, sentirán que poco a poco sus relaciones con los humanos se mejoran. ¿Por qué? Porque cuando uno es rico, uno se vuelve generoso. Pero compréndanme bien, hablo de la verdadera riqueza, la de los grandes maestros e iniciados. Ellos viven en tal abundancia, en tal plenitud. ¿Cómo no podrían querer ayudar y amar a los demás? Aquel que se siente privado se vuelve huraño, envidioso, vengativo. Cuando ustedes ven a alguien que no ama a los demás, que interiormente no muestra ni nobleza ni generosidad, es porque es pobre y miserable. Y si no quieren caer en los mismos defectos, trabajen con los rayos del sol. Ustedes aún no conocen las riquezas que contienen los rayos del sol. El sol es el centro del conocimiento universal, del poder universal, los cuales se manifiestan a través del resplandor de los siete colores. Los colores se producen por la descomposición de la luz blanca. Hay entidades espirituales que habitan en cada rayo y se manifiestan diferentemente según sea el color violeta, índigo, azul, verde, amarillo, naranja o rojo. Cada color es la expresión de una virtud. El rojo, la vida, el amor. El naranja, la salud, la santidad. El amarillo, la sabiduría. El verde, la evolución, la eternidad. El azul, la verdad, la paz. El índigo, la fuerza. El violeta, el amor espiritual y la omnipotencia divina. Trabajen con las virtudes de los siete colores y comenzarán a comprender lo que es la verdadera riqueza.